menos por esta ocasión. Sé que regresas a Estados Unidos. Yo te agradezco y le agradezco al equipo también de producción que ha aguantado a pie firme. Normalmente nosotros terminamos las transmisiones a las 10 de la noche, son las 11 tiempo del centro. ¿Con qué cierras, Abel? Y que los invito a que todos unamos para realizar el milagro. Tenemos el ejemplo, porque lo difícil hubiera sido no tener un ejemplo. Y de la nada, porque yo he transitado ese tipo, no había nada como ejemplo. Cuando quería aparecer un ejemplo, le ponían un revólver en la cabeza o lo desaparecían. López Obrador ha mostrado el ejemplo de cómo se debe hacer. Sería un error extraordinario no aprender de ese resultado. López Obrador es un maestro de la política. No, todavía no lo ha entendido ni su propio pueblo. O sea, a pesar de que lo sigue mucha gente, no lo ha entendido todavía. Es un hombre con una capacidad extraordinaria que ha logrado por primera vez juntar el agua y el aceite sin que se note la diferencia. Es un grande. Y el hecho de, porque me dio un abrazo, no. No, eso es la parte complementaria de una cosa emotiva, sentimental. El hecho más importante es lo que él está logrando, que lo escuche el imperio más poderoso de la Tierra y que haga negocios con él y que empiece a andar bien. Y eso nos puede pasar a todos nosotros y nosotros tenemos la capacidad de organizarnos. Y a eso le tiro yo, que ya en mis últimos cartuchos. No, hombre, ya quisiera yo tener 93 años y verme así. La verdad que... Eres muy generoso como amigo. Don Abel, te agradezco mucho por generar estas emociones al escuchar tus historias. Me haces recordar a mi abuelito Pepe, a mi tata, a mi nana, a mi abuelita Elena. Así que seguro estoy que muchos que nos están viendo y escuchando también se reflejan en tus historias de esa manera. Ojalá pueda ser útil. Ya eres útil. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y tú formas parte de este equipo de sopilante de soñadores. Hasta la muerte seré soñador. Muchas gracias. Permíteme que te dé un abrazo. ¡Claro! Oye, a ver si se me pasa algo de López Obrador. Súbeme un poquito la cámara, mi querido. Muchas gracias, hermano. ¿Qué vas a decir lo que tú le dijiste a López Obrador? Vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia. Ya la estamos haciendo. Nos vamos. Buenas noches. Adiós. Que descansen.